¿Lo bajamos un poco? ¿Ponemos las estufas? No, no hace. En un sitio tan maravilloso da gusto cantar. La verdad es que es un sitio especial, especialmente además adecuado para la música, porque tenemos muy buena sensación de sonido. Bueno, pues somos el grupo Araboas. Araboas es una palabra aragonesa, en algunos otros sitios se dice Arabogas, depende. Que viene a denominar a esa lluvia del mes de abril, que es especialmente fértil para la tierra y que es intermitente, también no es una lluvia continua. Por eso cogimos este nombre, porque esta formación que lleva 2 años, queremos ser eso, ¿no? Empapar con la música, con esas músicas que no son de los 40 principales, advertimos. Lo que cantamos nosotros no tiene nada que ver con la FM y la música de marcha, sino con otro tipo de música, con la música y la cultura, con la música y el patrimonio. Vamos con un segundo. Este primer tema que han escuchado es un tema instrumental, se llama el Pasacalles de Marcuello, porque lo compuso un músico albalatino, del albalate del arzobispo. Él tocaba la dulzaina, iba por las calles tocando esta preciosa melodía, que ahora mismo se ha extendido como el aceite por todo Aragón. ¿Qué les he dicho? Una auténtica maravilla. Podríamos irnos a dar una vuelta por las cuevas ahora mismo todos y que se quedaran con él. Él llenaría el espacio durante muchísimo tiempo como hace. Bueno, pues él también nos está ayudando y proponiendo pues, iniciar nuestra próxima gira por el sur de Francia. Porque la música de Aragón y del sur de Francia tiene mucho en común. La música siempre tiene mucho en común. Como tiene mucho en común la cultura agrícola y ganadera de nuestros maravillosos pueblos de Teruel. Thank you.
pas assim, elle oublie la gelo que son cor désir, t'en n'est pas assim, elle oublie la gelo que est partie de l'Amérique, j'espère un jour qu'il reviendra. Rossignolette, va-t'en lui dire, je veux mourir entre ses bras, une huillotte de Kinsalzfond et Veneille, ton amoureuse, une huillotte de Kinsalzfond et Veneille, ton amoureuse, une huillotte de Kinsalzfond et Veneille, ton amoureuse, une huillotte de Kinsalzfond et Veneille, ton amoureuse. Vamos a interpretar una canción que la conocimos en Guadalaviar, un pueblo de Teruel, donde todavía se hace la transhumancia de la actualidad, esa transhumancia que va desde el Pirineo hasta Andalucía, hasta Jaén. Esta canción se llama Los Pastores, la interpretan tanto pastores de aquí como pastores de allá, como de Castilla, como de muchas partes de España. Y con esta canción queremos hacer un homenaje muy particular a quienes viven en los pueblos, a esos que viven siempre, todo el año, en el pueblo, a quienes se encargan de mantenerlo bonito, hermoso, funcional, para cuando venimos unos de turistas, otros todo lo que podemos, porque nuestra raíz es nuestra raíz. A esos que se comprometen a ser concejales y alcaldes sin cobrar, a esos que están en comisiones como la que organiza este acto u otros actos, a quienes pelean, a quienes viven en medio rural y el suyo en particular con más amor. Va por ustedes, los pastores. Dicen que los pastores huelen a sebo. Dicen que los pastores huelen a sebo. Pastorcillas, mi niña, y huele a romero. Quinta de niña de sebaco. Porque si no te quita ramo de flores. Porque si no te quita ramo de flores. Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores matan ovejas. Dicen que los pastores matan ovejas. También los labradores rompen la reja aquí. Date niña de Sebalcó, porque si no te quita ramo de flores, porque si no te quita ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Y esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero, se arranca el carro. Quítate, niña de Sebalcó. Porque si no te quita ramo de flores. Porque si no te quita ramo de flores. Yeah.
Gracias. Aquí en las montañas nos cuenta la historia de dos enamorados para los que los Pirineos no son una barrera. El amor no tiene barreras nunca. Es una canción que además se interpreta en todos los encuentros de gaiteros, de dulzaineros, es un himno. Y que por lo que nos dice Christian, en Francia, sobre todo en el sur de Francia, se canta mucho en las casas, en las cocinas, cuando se junta la gente es en las bodegas. Vamos con Aquelas Montañas, con una versión poco particular que hizo José Antonio Labordeta. Marcho porque me empujo.
Gracias. Gracias. Ha sido un público, han sido ustedes un público muy amable. Nos llevamos el corazoncito a tope, el ritmo a tope también nosotros en nuestra música. Gracias por habernos llevado y hasta siempre.